Vas. Sí, ao final a rivalidade co Ferrol sempre dá un partido increíble. Levábamos dúas temporadas desde que estuve aquí que non ganábamos nunca. Sempre se daba que eles eran superiores. Hoxe, bueno, supemos sufrir en algúns momentos e despois co penalti gañamos o partido. Sí, ao final o que che decía antes, que co sufrir sabemos meternos tamén a defender como fan moitos equipos. Tiñamos que ter claro cando íbamos pa diante o xerar as ocasións e ao final tuvemos a suerte de ese penalti e transformalo. Bueno, tiñamos que ser máis listos. Ao final estábamos correndo demais, eu creo, e tivemos esa sorte de saber diferenciar ir e non ir. E ao final creo que plantexamos ben o partido para acabar coa vitoria. Sí, era habituarse, nos xogábamos moi ben, moitos coñecíamos de xogar na canteira cando uns suben con outros. Tiñamos que habituarnos a xogar uns con outros, os novos, as fichaxes tamén que nos conoceran, ao final cando un grupo funciona, xoga moi ben, é o que nos está pasando a nós. Bueno, así que creo que la última pregunta que te hicimos aquí es, ¿estás de dulce? ¿Sigues marcando goles? Y hoy nuevo gol, ya llevas 6 esta temporada, ¿no? Sí, bueno, al final es tener ese punto de confianza que igual no tenía antes. Y la suerte también de un día contra el Alcorcón, tiro, bota mal, el portero no la despeja. Bueno, es ese punto de confianza que te da intentar ocasiones y que te salgan. ¿Cómo de importante es esa confianza que te da Claudio para liderar de alguna manera el juego de ataque del Celta y jugar sobre todo muy cerca de la portería rival? Pues yo estoy muy cómodo. Yo al final en la izquierda me suelto más, sé recibir, correr. Yo lo que me manda el míster, siempre quiero aportar lo mejor para el equipo y bueno, no es liderar, yo creo que al final todos somos un grupo y hacemos lo mejor para ganar los partidos. La temporada pasada había jugadores más veteranos que tú, te tocó este año coger el brazalete de capitán. Hablas de que no te toca liderar, pero si el equipo ha crecido, también has dado un paso al frente. Sí, pero bueno, al final también es el ir creciendo, ir madurando e ir sabiendo lo que tienes que hacer. Y una parte es de esa madurez es ir cumpliendo años y saber que tienes que dar un poco más. ¿Dónde está el techo de Iker Lozada este año que tal vez ha explotado, sobre todo en lo estadístico, de manera definitiva? No quiero ponerme ningún techo. Si llego a cuanto más mejor y al final yo lo que quiero es disfrutar jugando, que el equipo gane partidos y que estemos lo más arriba posible. ¿No miras de reojo al primer equipo? Sí, no puedo decir que no, siempre tengo esas ganas de volver a subir, de volver a tener una oportunidad y Víctor, muy buenas. partido muy duro, sobre todo en la primera parte, en la que tuviste que trabajar muchísimo, pero supiste maniatar a uno de los cocos de la categoría como Racing de Ferrol. Sí, desde luego que sabíamos que era un rival difícil, que eso, hacía mucho tiempo que no se le ganaba y pues bueno, nos ha tocado sufrir, pero bueno, estábamos concentrados, sabíamos lo que teníamos que hacer y pues bueno, hemos tenido la suerte de poder aprovechar nuestras oportunidades y llevarnos el partido. Faltaban compañeros importantes como Sotelo, como Calderón. Sin embargo, tanto tú como Beitia habéis cumplido la perfección en ese rol del doble pivote. Sí, bueno, al final el grupo es muy amplio, todos trabajamos muy bien y bueno, pues a pesar de las bajas, pues somos capaces todos de salga quien salga, aportar el máximo y todos trabajamos para conseguir un hueco en el 11 y estar disponibles. Hablaba hace pocos minutos Claudio Giraldez, que en todos los trámites le ponen las cosas muy, muy difíciles. Tal vez en esa buena capacidad para entrenar y apretarle al entrenador es donde está el crecimiento del equipo. Sin duda, o sea, tenemos que seguir en esta dinámica, estamos entrenando muy bien y pues seguir trabajando para que sigan llegando los resultados. Habéis ido creciendo, lleváis 3 victorias consecutivas, estáis consiguiendo porterías a cero.
¿Dónde crees que debe fijarse ahora el Celta B? ¿Mirando más hacia arriba o aún manteniendo con calma esa, bueno, pues esa manera de pensar de que todavía quedan muchísimos partidos y que incluso se puede ir para abajo? Tenemos que seguir, yo creo que trabajando, o sea, confiando en el trabajo que hacemos y no ponernos techos. O sea, al final, trabajar para jugar lo mejor posible y que lleguen el máximo número de resultados positivos. ¿Y a nivel personal cómo te encuentras? ¿Saltaste de un filial como el Bilbao Athletic para otro filial como el Celta B? ¿Estás teniendo minutos? ¿Estás teniendo protagonismo? ¿Está siendo una buena temporada para ti? Para mí eso, salir de lo que era mi casa, que llevaba muchos años ahí en Bilbao, pues bueno, era un paso importante y yo creo que tengo que seguir dando...